Jaun Andreok. Arratsaldeon eta ongi etorri, San Agustin kultura areto honetara. Gaurko egunez, Durango Uria izeneko lehen sari banaketara alegia. Alkate jauna, zinegotzi, inguruko herrietako agintari eta lagun guztioi agur terdi. Buenas noches, señoras y señores. Nos encontramos aquí para hacer entrega de los premios Durango Uria, que por primera vez y en años sucesivos concederá el Ayuntamiento de Durango a aquellas personas o entidades que hayan destacado en algunos ámbitos de la vida social duranguesa durante el año anterior o a lo largo de su vida. Ni qué decir tiene que es un honor para Félix y para mí presentar esta gala. Pero antes de comenzar, veamos este bonito vídeo sobre Durango. Durangoko hiribilduak bere historian zehar Villanueva de Tavira eta Tavira de Durango izenak ere izan ditu, 1514an 1500 biztanle baino ez zituen. Gaur egun ordea, ia 26.000 pertsona bizi dira Durangon. Ubicada en un enclave geográfico inmejorable, Durango, cabecera de comarca del Duranguesado, es hoy un municipio dinámico y moderno, fiel reflejo de las gentes que pueblan sus calles. Bere historian zehar, gizon emakume ospetsu ugari jaio da hiribildu honetan. Gogora ditzagun hoietako batzuk. Fray Juan Zumarragakoa, Mexikoko artzapezpikua. Francisco Ibarra, Mexikon Durango hiria eraikiarazi zuena. Bruno Mauricio Zabala, Montevideo hiria eraikiarazi zuena.
Pedro Pablo Astarloa, euskaltzale ospetsua. Nazario de Egia, Zumalakarregiren heriotzean, Karlisten armadaren agintea hartu zuena. Juan de Itziar eta Julene Azpeitia idazle bikainen sorlekua ere izan da Durango, bai eta Bartolome Ertzila kompositorearena ere. Gentes todas ellas que a lo largo de la historia han contribuido a engrandecer el nombre de la villa. Gentes, en definitiva, que con su aportación han hecho posible el desarrollo social y cultural de nuestro pueblo. Herrien historia bertoko jendeak egiten du. Durangoko hiribildu zahar eta jasankorra, 1927ko bombardaketa izugarriak suntsitu bazuen ere, gaur egun bere herritarren borondate irmoari esker, gorantza doan herri berriztatua da. Durango es un municipio que crece y se transforma. Es una villa que mira al futuro aprendiendo del pasado y son muchos y muchas los que han empeñado su trabajo, su esfuerzo en impulsar y promover el desarrollo de la misma. Durango uria sariekin, bihotzetiko omenaldi xumea egin nahi diegu gure herria hobetzeko lan egin duten guztiei. Eta sariekin hasi baino lehen, Durangoko alkate den Juan Jose Ziarrustak berba batzuk luzatuko dizkigu. Juan Jose Ziarrusta alkate jauna, mesedez. Arratsaldeon eta ongi etorri guztioi. Bideoan ikusi ahal izan dugunez, Durangon gizon emakume asko nabarmendu dira historian zehar. Batez ere gizonak, ez baita erreza nabarmendu diren emakumeak aurkitzea. Gure gizartean aldaketa handiak ezagutu baditugu ere, oraindik ere emakumeek ez dituzte gizonek dauzkaten aukera berbera gure artean. Como hemos podido ver en el vídeo, Durango ha sido siempre cuna de hombres y mujeres que han sobresalido a lo largo de la historia. Casi podríamos decir de hombres, porque cuesta mucho encontrar mujeres que hayan destacado. Todo ello basado en una desigualdad de oportunidades que, a pesar de los cambios producidos en nuestra sociedad, aún sigue presente entre nosotros y nosotras. Durangok, historia luzeko uria izanik, asko aldatu du bere fisonomia, eta gauza bera esan dezakegu ohitura eta bizimoduei dagokionez. Durango gaur egun, hiri bilakatu zaigu. Administrazio komunitate bateko erdigunea da, Durangaldea izeneko eskualdearen buru, euskalduna, industriala eta alegindu egiten dena herritarren arteko elkarbizitza lortzen. Desberdintasun sozialak gutxiaraziz eta herritarren arteko askatasun mugak gaindituz. Durango, una villa con mucha historia, ha cambiado mucho su fisonomía e incluso sus costumbres y formas de vida. Hoy es una ciudad dentro de una comunidad administrativa, o centro de una comunidad administrativa. Cabecera de una comarca, Durangaldea, euskaldun, industrial, con gran actividad cultural y deportiva que se esfuerza por lograr una convivencia social donde no existan grandes diferencias sociales ni limitaciones de libertad entre la ciudadanía. Durangoko udalak lan apartekoa egiten ari diren gizon emakumeak ezagutarazi nahi ditu urtero, eta honek ez du esan nahi pertsona hauek gainontzeko herritarrek baino duintasun handiagoa dutela, ez da hori kontua. Guretzat, euren erantzukizunari aurre egiten dioten pertsona guztien ordezkari dira. Gure herria goratzen duten guztien alegia. Herritarron bizitza kalitatea hobetzen dute eta horixe da azken baten guztiok nahi duguna. Jakin badakigu, gainera, sarituko ditugunak saria jaso dezaketen guztien parte txiki bat baino ordezkatzen ez dutela. Baina hauek ere izango dute beren aukera datozen urteotan. El Ayuntamiento de Durango ha optado por aflorar anualmente a la luz pública a las personas, hombres y mujeres, que están realizando lo que pudiéramos considerar una labor extraordinaria, sin que esto signifique o represente que estas personas tienen una mayor dignidad que el resto de la ciudadanía. No.
para todos nosotros y nosotras, son representantes de todas aquellas personas que diariamente cumplen con su responsabilidad y colaboran en el engrandecimiento de nuestro municipio, mejorando de esta manera la calidad de vida de la ciudadanía, que es, en definitiva, lo que todos y todas deseamos. Somos, además, conscientes de que los nombrados representan una pequeña parte de todos y todas aquellas que podrían haber sido premiados o premiadas, pero los que quedan sin premiar algún día tendrán oportunidad. Mi felicitación, por tanto, a todos los premiados y premiadas, y premiada en este caso, en nombre de todos los vecinos y la ciudadanía de esta hermosa villa de Durango, en el nombre de la corporación y en el mío propio. Zorionik handiena saritu guztiei, Durango uri eder honen herritarren izenean, udalbatzarenean eta baita nire izenean ere. Queridos amigos y amigas, espero que os resulte agradable este espectáculo que se va a ofrecer a continuación. Lo hemos preparado con gran mimo. Esperamos haber acertado. Gracias. Adiskide maiteak, espero dut atzegin handiz hartuko duzuela jarraian eskainiko dizuegun ikuskizuna. Kontu handiz prestatu dugu, ia asmatu dugun. Eskarrik asko. Gero aldetipe, gure eskerrona, adierazi nahi dizuegu bertaratu zareten guztioi, eta espero dugu geuk ere egonaldi atsegina eratzea denon artean. Beste barik azalpenekin hasiko gara, lehenik eta behin esan beharra dago, zazpizari banatuko direla. Eta azalpen txikitxo bat luzatuko dizuegu. Lehenik eta behin, euskera saria izango da. Eta helburua da aurreko urtean gure herrian euskera zabaltzen nabarmendu diren pertsona edo erakundeak saritzea. Premio a la labor social a aquellas personas o entidades que hayan destacado por su trabajo y dedicación en el área social en general. Kultura saria, kulturaren alde lan egin duten pertsona edo erakunde durangarrei emango zaie, eta era berean, Durangoko kulturaren alde lan egin dutenei. El cuarto premio será en el ámbito del deporte, a aquellas personas o entidades que hayan desarrollado un trabajo destacable en el campo deportivo, en general o en el de Durango en particular. Aukera berdintasunaren saria. Sari hau gure eguneroko jardunean, sexu, arraza eta antzekoen desberdintasunak gitxiagotzen nabarmendu diren gizon emakume, elkarte edo erakunde durangarrei emango zaie. Berba batez esateko, guztiontzako aukera berdintasuna lortzen borrokatzen direnak sarituko ditugu. El premio especial se otorgará bien a persona o entidad no duranguesa que durante el año anterior a la concesión del premio haya favorecido de manera especial a los intereses de Durango, o bien al durangués o duranguesa que, aun siendo su actuación y proyección fuera de nuestra villa, tenga a esta como referente en sus actuaciones externas. Durango uria saria, azkenik, urteetan zehar, gizarte, kultura, kirol, enpresa, merkataritza eta bestelako esparruen onuragile edo ekimen bultzatzaile moduan nabarmendu den pertsona edo erakundeari emango zaio. Azken batean, aukeratutakoaren ibilbidea sarituko da, eta sari bakarra da, iazko urtetik harago doana. Después de esta breve introducción, daremos comienzo al acto en sí, que nos ha reunido a todos nosotros hoy aquí 13 de febrero de 2004 en este Salón Cultural. Premios Durango Uria 2003. Lenguarekin hasiko gara. 1967an, 17ko abuztuaren 31an, Durangoko hirigunetik urrintxo dagoen langile auzo baten, Mataderoan, elkarte bat sortu zen inguru horretako hondamen urbanistikoa eta gitxieneko zerbitzuen gabezia aldarrikatzeko. Bere izena, Herria Auzo Elkartea. Hoy en día, ese barrio ha pasado de ser un suburbio a ser un núcleo urbano equiparable a cualquier zona urbana de la villa. Herria continúa su labor como asociación de vecinos preocupada por el bienestar de los vecinos y vecinas de su zona de influencia, organizando anualmente actividades culturales, recreativas, colonias de verano y un largo etcétera. Además de colaborar activamente con el Ayuntamiento de Durango en temas urbanísticos y medioambientales, entre otros. Merece destacar su labor solidaria con aquellos pueblos que sufren, como es el pueblo saharaui,
a través de la recogida de alimentos y la acogida los meses de verano de niños de estos pueblos, buscando siempre el desarrollo de los valores de convivencia y de solidaridad humana. Vemos ahora un vídeo de Herri Auzo Elkartea. Beraz, gizarte saria Herri Auzo Elkarteari emango zaio urteetan zehar egin duen gizarte lan paregabeagatik. Hace entrega de este premio una copia del Arco de Santa Ana Sabino Bilbao, portavoz de Ezker Batua Izquierda Unida por el Ayuntamiento de Durango. Eta mesedez Herri Auzo Elkarteko kidea igo daitela ona. Queremos agradecer este premio en nombre de todos los vecinos de la zona que representamos y lo que queríamos decir es de que hoy estamos aquí nosotros representando, pero esto se lo debemos prácticamente a un montón de gente que nos ha precedido anteriormente y que ha hecho posible que la Asociación de Vecinos siga viva durante estos 28 años. Hoy la Asociación de Vecinos… Aparte de seguir reivindicando mejoras para el barrio y hacer festivales y actuaciones y festejos durante el curso del año, también nos dedicamos a la ayuda humanitaria, que es el proyecto que tenemos en este momento en marcha, que es la ayuda al pueblo saharaui, como se ha dicho aquí. Por eso, este premio exclusivamente lo queremos dedicar y lo vamos a dedicar con todo cariño a todos los vecinos, porque es un premio global. No solamente es para nosotros, sino es para todos, y es para todos los vecinos que han hecho de la tolerancia y de la solidaridad su forma de vida. Gracias. Eta bigarren saria emon aurretik, hasieran be ikusi dugun karrika taldearen beste ekitaldi bat izango dugu ikusgai. Aurrera karrika taldea. Euskal Herriko kirolak aurkeztuko dizkizuegu. Gure reportaian ikusiko duzuen bezala, kirol hauetan jende asko jarduten da. Baina kontuz ibili behar gara teknologia berriekin desagertzeko sorian daudelako. Besterik gabe, ikus ditzagun banamana gera daiten artxibo grafiko bat etorkizunerako. Hemen doa lehengoa. Nik ikusi lehengo. Niri ebala!
gure herrietan asko praktikatzen den beste kirol batera. Aurrera. Ai, gata! Ez nire! Ai, ama, bazkari zire! Norrez da saiatu, txingak eroaten, eh? Beno, azkanik, zer esan, idi probei buruz. Ez aizkigu asko gustatzen, baina hor daude, eguneroko bizitzan. Venga, eskolara! Eskolara guetan gaizao! Ama, eskolara! Eskolara goi eskazaten, eskolara goi! Venga, eskolara! Izan da guztia. Errepaso honen ostean, gure oizko programazioarekin uste zaituztegu. Eskerrik asko, gabon pasa eta Tabira Telebista ikus dezazue. Este sketch sobre el deporte, con el que el grupo de teatro durangués Carrica nos ha divertido, nos da pie a recordarles a ustedes la gran importancia que ha tenido y tiene en nuestra villa toda clase de deportes, baloncesto, rugby, ciclismo, fútbol y, cómo no, el montañismo. El deporte de la montaña es uno de los deportes que más auge y afición ha tenido y tiene entre los durangueses y duranguesas de todas las edades. Y realmente no es de extrañar, ya que Durango está estratégicamente situada, rodeada de magníficos montes desde los cuales se puede ver lo bonita que es nuestra villa. Egia esan, Durangon zeinek ez du ezagutzen Alpino Tabira Mendizale taldea. Orain dela 75 urte, jaio zen helburu bakar honekin, mendizaletasuna eta izadiarekiko maitasuna bultzatzea. Goazen ba ikustera Alpino Tabira Mendizale taldearen bideoa. Al deporte se otorgará al Club Alpino Tabira por haber cumplido en el 2003 75 años de intensa actividad. El premio será entregado por Cristina Ibarrola, representante del Partido Popular por el Ayuntamiento de Durango. Alpino Tabira taldeko ordezkaririk hemen, mesedez? Arratsaldeon. Entzuntuzue, nola sari hau ematen zaiola ba, alpinoaren ibilbideari, ibilbide luzeari. Ibilbide hortan, pentsazazue zemat jente, zemat bazkideek egin duten bere lana, lehen alpinoa eraikitzeko, gero aurrera eramateko eta bultatzeko. Nik uste dut eurek guk baino beto, guna askoz gehiago merezi dutela guk hartzen dugun gaur saria. En esta trayectoria larga de 75 años del Alpino, pues ha habido mucha gente que ha trabajado, muchos socios que han trabajado
y gracias a ellos yo creo que hoy en nombre del Alpino recibo este premio con orgullo y con gusto. Ellos se merecen y creo que se lo tenemos que dedicar sobre todo a ellos. Quisiera también decir que entendemos este premio como un premio que nos da el pueblo de Durango a través del Ayuntamiento, pero al fin y al cabo el Ayuntamiento, la Corporación Municipal está elegida por todos nosotros, son nuestros representantes y creemos que entendemos bien que es el pueblo de Durango el que nos da este premio y nos gusta entenderlo de esa manera. Y finalmente, hay otro motivo de orgullo especial para nosotros hoy y es con quién recibimos estos premios, porque recibir estos premios junto a asociaciones de una trayectoria cultural y social y cívica tan importante y junto a personas también de una trayectoria personal y profesional tan digna y tan ejemplar, pues es verdaderamente un motivo de orgullo. Así que al Ayuntamiento muchas gracias, a los premiados muchas felicidades, eta zuei, eskerrik asko, batez ere, hemen egoteagatik y por supuesto también por el cariño que siempre dais al Alpino Tavira. Muchas gracias. Eta jarraian, etorkizun benetan handiko ahots Durangar biri egingo diegu tartea. Andeka Gorrotxategi eta Vanessa Goikoetxea. Pianoan lehen entzuteko aukera izan duzuen Uxue Alonso izango dute laguntzaile. Ikusiko duzu hemendik itxira zenbat sari eta aipamen jasoko dituzten gazte hauek eta ez bakarrik gure herrian. Txalo zaparra da beroa eurentzat mesedez. Misterioso altero.
Grazie delizio. Dover, venne con sole.
Mai più.
Yeah!
dizut, minioz neneko manitxo. Guazen bai gora maite neria, baten ez izan beldurrik. Juan nagatikan aita zuria, kontu egingo dizut nik. Kontu egingo dizut nik. Badauela Durangon, jaun andreok, badauela Vanessa eta Andekata Uxue entzun da zer ikusita batez bezer entzun. Agradecemos la actuación de estos artistas durangueses augurándoles un futuro prometedor y emplazándoles a que lleven el nombre de nuestro pueblo lo más lejos posible. Como lo está haciendo Gerediaga Elkartea, a través, sobre todo, de la Feria del Libro y Disco Vasco, colocando a la villa como referente cultural en este campo. Gerediaga Elkarteak lan ikaragarri egin du eskualdearen ondare historikoa, artistikoa eta dokumentala berreskuratzen. Era berean, Durango Merinaldearen iragana aztertu du, Merinaldearen etorkizunari lotutako ikerketak bultzatu ditu eta Durangaldeko instituzio eta erakundeen gobernu organetan hartu du parte. Labur esan da. Ezkergaitzeko lana egin du eskualdeko jendeak bere inguruneari buruzko informazio ahalik eta zabalena izan dezan. Ikus dezagun orain, Gerediaga Elkarteari buruzko bideoa. Premio a la labor cultural concedido a Gerediaga Elkartea, porque tras 38 años de organizar la Feria del Libro y Disco Vasco, el 2003 ha supuesto un nuevo reto para la entidad, al poder contar a partir de este año con una sede permanente, el pabellón multiusos de Landako. El premio será entregado por José Antonio Delgado,
portavoz del Partido Socialista Español Euskadiko Esquerra por el Ayuntamiento de Durango. Gerediago ordezkaria mesedez, igo daitela ona. Eskerrik asko Durangoko Uriko udalari eta kasu honetan ba hau eskaini deuzkun sozialista alderdiko zeinekotzeari. Alan be zer esan, urte asko dira eta gaur sario jasotzeko eta gainera azkeneko berbetan aurkezleak esan dau esun reto. Noski, sari bat irabazten denean listoi bat jartzen da eta lehen idiproa ikusi ditugu, eta ondu baietz, listoia jartzen denean, ontzeko da. Sari honetan, ez kagoz gu bakarrik, zorionez hemen Gerediagaren sortzaile batzuk ikusi ditut, eta hemen dagoz, eurei esker Gerediaga biziri dago, guri bilbidean lagunape galdu ditugu, eta hemen gogoratzean nahi dut Jose Luis Lete, Durangoko ordezkaria zan bera, baina Gerediaga biziri dago eta aurrerantzadoa. Aurrerantzadoa ekinean eta ondu baietz hori nahita edo horren nahiean horren atzetik. Gerediaga askok osotzen dugu, elkarteko bazkide batzu gara, hainbat ekiz, baina azken finean eta kasu honetan Durangon ba naiz eta Durangerri guztian Gerediagak bere zeregina izan, behar bada ezaugarri nagusia eta Durango handiena denez eta Durangerriko uri nagusia denez, lehen alkate jaunak esan dauen lez, ba, bertan daukagu ekintzari nagusiena, ezta? Eta begira, aurten edo joan zen urtean hain zuzen listoi hori hor jarri zen eta orain ondu baietz. Eskerrik asko danoi. Eta oin barri dobe karrika taldekuek, zeo zer dakarre. Euren txanda orain. Begiratu eta bertan jartzen du. Bala, eskerrik asko. Barkatu, baina neurin ez da bezarri pintxel, eh? Igual ez zarra dalako ero. Nahi duzu berri bat ematea? Bale. Hene, bukatu egin zaizkit. Beno, igo bigarren landarera, eta bertan emango dizute bat. Bigarren landarera? Bai, handik. Pero, Anderea, zer egiten duzu hor? Ez uste zu esan zu etortzeko bigarren landarera. Ah, handik hasi nintzen kontetan, ez mendik. Tira. Ez dakit zer egingo dugun. Bueno, jarri zaitez bustanean eta ikusiko dugu zer egin. Ze bustan? Neska horren atzean. Baixo, mongo dazkezu bilmoturiako... Akatu, segundu txoa baina ez da izango. Diru ateratzeko nondek eta emetik? Ba... Bilboko jesarlekoa duzu handik. Bale. Diru ateratzeko Bilboko jesarlekoa. Bai? Bilboko bankua. Bilboko bankua. Bilboko bankua.
Euskera gure hizkuntza arbasoengandik datorkigu. Batzuk alandabe gurago lukete dagoeneko desagertuta balego edo bitxikeria historiko moduan gordeko balitz. Gainera, sarri askotan gaztelania diskriminatzen dugula egozten digute euskal hiztunoik. Barregarria dirudi, baina alanda. Nahiago genuke saririk emon beharriz izatea euskararen alde egiteagatik. Honek adiraziko bailuke guztiok ezagutzen eta erabiltzen dugula. Baina egun hori iritsi bitartean, gure eskerrona eta zoriona eman behar dizkiegu atxedenik gabe eta oztopoei aurre eginez, gure hizkuntza salbatzen diharduten guztiei. Si ahora mismo les pidiésemos que relacionasen el euskera con otra palabra, ¿cuál sería la respuesta? Probablemente no nos equivocaríamos si dijésemos el bertsolarismo. Los bertsolaris, además de mantener viva la llama del euskera a lo largo de los tiempos, también han alegrado nuestras plazas con sus versos. En Durango no solo hemos tenido importantes bertsolaris anteriormente, como fueron aquellos dos hermanos conocidos como los plateros de Durango, sino que hoy en día contamos con jóvenes que han dejado de ser simples promesas para ser auténticos campeones. Hauen artean Igor Elortza dugu, Durangon jaioa bera duela 28 urte. Bere familian bertsolaririk izan ez arren gazte-gaztetatik nabarmendu zen bertsogintzan, naiz eta garai haietan ez zuen oraindik bertsolari bihurtuko zela pentsatuko. Jon Lopategi izan zuen, maixu, bertso munduan sartuko zuena alegia. Oraindik gaztea badabe, lorpen handiak lortu ditu. Hiru aldiz izan da txapeldun Bizkaiko bertsolari txapelketan eta Euskal Herriko txapelketan be finalista izana da. Euskal Herriko bertsolari gehienekin ibili da plazari plaza, baina gogoan du batez be, Laskau Txikirekin egindako bisaioak. Ea orain Igor Elortzaren bideoa. Beraz, euskera saria Igor Elortzari emango zaio, bertsolaritza eta euskeraren esparruan egindako lanengatik. Saria izan be Dani Maestuk emango dio Durangoko udaleko Aralar taldearen bozeramalea. Igor eta Dani mesedez, igo zaitezte eskenatokira. Arratsaldeon eta eskerrik asko. Egiz esan apur bat bilurtute deban hau, ze batetik 30 urte bete orduko jubilau bete gure no zuen betorri zate burure, da bestetik pentsean dut Durengon badauela euskarien zabalkundien alde manipaino bihar gehizagoen jabenik, bai elkarte moden da bai personak. Alan dabe eta sarisek sari, pentsetan dut, betikue gerota geize hau eikiaz ganera, euskerien alde gerota jente geize hau geikie dala importantie baino, bierrezkue, eta holan izango galakuen, soliziona gainontzeko saritu behibe, eta eskerrik asko barriro. Orain barri daue, karrika taldekuek izango duguz. Ea zer dakarren oraingoan.
kaixo eta ongi etorri ikusentzule guztioi. Halo. Beno gaur, lehiaketa berri berezi bateri hasiera emango diogu titibin. Tabira telebistan! Baina horretarako, gure lehiakideak aurkeztuko dizkizuen. Azteko, eta Durangotik, Idoia! Bere alboan, Durangotik baita, Maite! Eta azkenik, berriztik, Naiara! Beno, az gaitezan. Horretarako lehenengo galdera ordoa. Nongoak dira, Unai Iturriaga eta Igor Elortza bertzolariak? Met! Bai? Durangokoak! Oso ondo, amak ustarri! Bueno, bigarrena. Zein herritan dago, Kurutziaga Kurutzea! Mek! Bai? Durango? Oso ondo, Naiara, oso ondo! Beste honor ustarri! Ia ba, hirugarrena. Non ospatzen da, urtero, liburu eta disko azoka garrantzitsuena? Mek! Bai? Durangon? Oso ondo, Idoia, hogo ikustarri! Oso ondo! Bueno, hurrengoa. Non dago Santanako arkua? Mek! Bai? Durangon? Oso ondo, bai. Oso ondo. Maite! Marka gaiua estrenatu, eh? Ia, ordoa, eh? Zuretzako, Maite. Non dago Leonardo da Vinciren Gioconda famatua? Mek! Bai? Durangon! Oso ondo! Oso ondo, Maite! Amar Kustari! Ia! Non bukatzen da Frantziako turra? Mek! Bai? Durangon! Oso ondo! Txano! Hene! Hogei kustarri eta hogei kustarri! Desenpaterako galdera! Ordoa, adi, eh? Zein da? Euskal Herriko hiriburua! Bek! Bai? Durango! Noski! Zein bestela! Oso ondo! Bueno, ba, azkenengo galdera izan denez, markagailuak errepasatuko ditugu. Ia, hogei kustarrirekin, Naiara! Beste hogeirekin, Idoia! Eta gure gaurko irabazlea titibin, Maite, 23 kustarrirekin! Zorionak, Maite, zuretzako Durango ezagutu turra! Zorionak, gure kultura, gure historia, gure geografia da bat ezagutzeko! Txalo beroa berriro! Bueno, eta aurrera egin beharko dugu, ezta? Bueno, orain beste Durangar gazte bat aurkeztuko dugu. Gaztea den arren, lorpen handiak eskuratu ditu bere bizitza profesionalean. Durangotik kanpo atera berri izan da bere ibilbide arraskatotxoarekin jarraitzeko. Miguel Zugaza. Licenciado en Historia del Arte, comenzó su andadura como director del Festival de Cine y Deporte Cine Kirolak en 1991. De ser subdirector del Museo Reina Sofía, pasó a convertirse en director del Museo de Bellas Artes de Bilbao, siendo actualmente director del Museo del Prado en Madrid. Si bien su trabajo le obliga a quedarse en Madrid entre semana, siempre que le es posible, intenta escaparse a su pueblo natal, Durango, no siendo difícil verle pasear con su familia los fines de semana por nuestras calles. Vídeo de Miguel Zugaza.
sari berezia, beraz, Miguel Zugazari emango zaio. Gazte durangarronek arrazoi profesionalak direla eta Durangotik irten behar izan du. Baina ez ditu bere sustraiak astu eta arro asko dago erakusten duenez durangarra dela. Saria Guillermo Ansorenak emango dio Eusko Alkartasuneko bozeramale eta EAJ EA koalizioko zinegotzia den Juanito Agirre ordezkatuz. Mesedez, Guillermo eta Miguel, igo zaitezte gora. Udalari, da, nire euskeraz da oso ona da gazteleraz hitz egingo dut. Pues la verdad es que creo que soy el menos, digamos, el que menos me merezco, ¿no? El, de los galardonados de hoy, el, pues un premio de mi ayuntamiento y en definitiva de mi pueblo, pues ya que creo que a mi corta edad he aportado muy poco al, digamos, a Durango, ¿no? Pero bueno, pues la verdad es que me siento muy, muy emocionado y muy orgulloso de recibir este premio y de saber que, bueno, que la verdad es que mis tareas profesionales me han llevado a trabajar ahora fuera de Durango, pero nunca dejo de tener la punta del compás puesta en este pueblo que quiero, que amo y donde vivo, en definitiva, porque mi familia vive aquí y por eso, por supuesto que vengo los fines de semana, ¿no? Y nada, y creo que también me gustaría que sea un premio a toda una generación que hemos tenido la oportunidad de tener pues unos padres excepcionales que han hecho proyectos de todo tipo para nosotros, proyectos educativos, proyectos culturales, que nos han enseñado a caminar y a sacar bueno provecho de nuestra vida y de nuestro trabajo, ¿no? Por todo eso, pues muchas gracias. A continuación, contaremos con la actuación del grupo de danza durangués Criskitín. Grupo al que debemos agradecer no solo el hecho de honrarnos con sus bailes en estos momentos, sino también el de llevar el nombre de Durango con orgullo fuera de nuestras fronteras. Un fuerte aplauso para ellos. Criskitín. Thank you.
Eskerrik asko Kriskitin taldekoei, eskaini diguten ikuskizunagatik eta eskerre mote horretan uste dut denon borondatea erakusten dudala. Igualdad de oportunidades. Palabras en boga hoy en día y que quizá para algunos no signifique nada. Si bien es cierto que no todo el mundo goza de las mismas oportunidades en la vida para llevar a cabo su labor profesional, social y no digamos hace 67 años. 1937, año en el que nació en Lemoa una mujer que luchó por hacerse un hueco en un campo profesional ocupado casi exclusivamente por hombres. Deustuko Unibertsitateko Zientzia Politiko eta Soziologian doktorea. Azkeneko 63 urtetan Durangon bizi da. Antropologia eta etnografia ikerketak egin ditu eta hainbat liburu idatzi ditu gai hauei buruz. Ikerketa etnografikoaren prestakuntza Jose Miguel Barandiaranekin egin zuen. Eusko Ikaskuntzako Batzorde Iraunkorreko lehen emakumea izan zen, honez gain, Bilboko Labairu Institutuko zuzendaritza batzordeko kide izan zen, eta era berean, Jose Miguel Barandiaran Fundazioaren patronatukoa. Miembro del patronato del Museo Arqueológico, Etnográfico e Histórico Vasco y del patronato del Museo de Arte e Historia de Durango. Miembro también del Comité Directivo Interregional del Atlas Etnográfico de Baskonia, coordinando las investigaciones de dicho atlas. Colabora en el proyecto Etniker, proyecto que persigue la recopilación sistemática de materiales etnográficos en el área de Euskal Herria. Vídeo de Gurutze Arregi. Aukera berdintasunaren saria, Gurutze Arregiri emango zaio, eguneroko lanean frogatu izan digulako, emakumeek, gizonek dauzkaten eskubide bertsoa dituztela aukera berdinak izateko. Saria, Sara Osejak emango dio Durangoko udaleko EAJ-ko zinegotzia. Saria berez mugarra bilguneko zinegotziek eman beharko lukete, baina errespetatu egiten dugu saria hauek ematearen kontra duten iritzia. Mesedez, Sara eta Gurutze igo zaitezte eskenatokira. Primero tengo que decir que soy del año 1936, que no es que me haya quitado un año. Bueno, lehenengo eta behin nire eskerrak bihoz bihotzetik Durangoko udalari sari honegaitik. Quiero dedicar este premio a mi familia, especialmente a los que ya no están entre nosotros. A María Antonia, mujer de mi hermano José Mari, que nos dejó tan pronto. Y, cómo no, a Aita y a Ama. A ellos debo el que en los años difíciles de la posguerra y con escasos recursos económicos, pues hemos sido 6 hermanos, me dieran la posibilidad de estudiar lo que en aquella época se podía estudiar en Durango. No se conformaron con mandarme a la costura, que por entonces era la casi única salida que tenían las chicas. Muy pocas eran las que en aquellos tiempos accedían a la universidad. Las primeras letras que aprendí en el hospital aquí al lado, con Sor Pilar y Sor Sagrario, y los estudios que luego cursé en el Colegio de Santa Susana
Entre estos, la mecanografía y la taquigrafía que me enseñó allí la también duranguesa Sor María Rosario Fondado, Charo, además de la contabilidad que me dio Sor María Presentación Lecube, me han valido mucho para las diversas dedicaciones en las que me he empeñado a lo largo de la vida. Quiero aprovechar esta oportunidad para recordar y agradecer a mi maestro don José Miguel de Barandiarán, que me abrió los caminos para investigar en nuestra cultura. A don Andrés de Mañaricúa, que me enseñó el valor de los documentos antiguos, y a Ander Manterola, que me ha ayudado muchísimo en el campo de la investigación etnográfica. También recuerdo con gran afecto a mis amigos durangueses, con los que he colaborado en difíciles circunstancias en la promoción de instituciones culturales para nuestro pueblo. Entre ellos, a Leopoldo Zugaza, a Basilio Arana, que no le tenemos entre nosotros, a Jesús Astigarraga, a Ion Berganza, que tampoco está entre nosotros. De ellos he aprendido mucho más de lo que enseñan los libros. Muchas gracias también a mis amigos y amigas, compañeras de trabajo, compañeros de trabajo del Instituto Labayru, de la JAED y de la Sociedad de Estudios Vascos. Y a todos mis amigos y amigas, a los amigos del monte y a mi cuadrilla de amigas de Durango, que me habéis ayudado tanto durante estos últimos meses que he pasado tan mal por la muerte de Ama. Eskerrik asko, bihoz bihotzez, danori. Benetan hunkigarriak saridunen berbak batzutan, ez da. Bueno, ba, goazen beste hunkitasun mota batera karrika taldearen eskutik, aurrera! Falta da, zoz erremungo esku, ez? Ni txali xabentzat prostaot. A ber, zin txali. Ai, ze sorpresa! Ez nuen espero! Ez, tazetako torri zara ba? Bada espada. Eta egitalde honen ostean, egin dezagun pizkat amets, jorratu dezagun oroimena, itxi ditzagun une batez begiak eta egin daigun atzera, 1942. urtera arte. Hace ahora 52 años, y más concretamente el día 4 de febrero de 1952, día en que Iberduero dio la conexión eléctrica, se iniciaban las labores de una nueva empresa, que con el nombre de Talleres Electromecánicos ONA nacía. Aquellas instalaciones de tan solo 32 metros cuadrados, en las que trabajaban 8 personas, fueron el marco de una actividad caracterizada por unas grandísimas ganas de trabajar y muchas ideas a desarrollar. A los 2 años, en 1954, esta pequeña empresa familiar apostó por una nueva tecnología procedente del otro lado del Atlántico, la electroerosión. Erronka honek ondorengo ezin hobea ekarri zion, onandia enpresari zein Durango uriari. Beinolako taller txikiura
15.000 metro karratuko enpresa bihurtu da, 160 langilerekin. Ganera, ISO 9001 kalitatezko ziurtagiria du eta eraberean ISO 14001 A ingurumeneko ziurtagiria. Honez gain, IGD ikerketa eta garapenerako departamentu ere badute, autonomia teknologikoa bermatuko diena. Ona elektroerosioak, tamaina txikia, egitura xumea eta industria indartsuen babes finantzierorik izan espadu be, aurrera egindu munduko ekonomiaren sektorerik dinamiko eta lehiakorrenetako batean. Durangarrok, arro gagoz munduko elektroerosio makinen fabrikatzaile zaharrena eta Europar Batasuneko lehen ekoizlea gurean dugulako. Hoy y aquí podemos contar con la presencia de Carmel Onandia, a quien queremos agradecer a través de este premio, no solo por esa gran calidad humana, que quienes lo conocen lo reiteran, sino también por comprometerse con Durango, creando empleo y luchando por mantener esta empresa familiar en nuestro suelo. En pocas palabras, por ser y sentirse durangués, llevar el nombre de Durango a través de su empresa por todo el mundo y dejar tras de sí a personas que siguen luchando por sacar adelante aquel legado. Vídeo de Carmel Onandia. Beraz eta esan bezala, Durango Uria saria Carmel Onandiari emango zaio enpresa munduan egin duen ibilbideagatik. Eta saria ezinbestien alkate jaunak emango dio. Carmel, mesedez, igo zaitezte, alkate jauna. Gauzabi esan bidotaz, lehenengo behin, lehen etorri dizenak zari jekartzen. Esaten dut ziot, zorionak oso merezidut izelako. Eta gero, honek dantzarizek, abeslarizek, dabar, eskerrik asko zeuen lan eki. Eta orain, nire familien alde partetik, eta nire partetik, eskerrik asko bero bat dan hori. Bueno, y ahora invitamos a todos los premiados que suban al escenario para que el grupo de baile Criskitín les baile el aurrescu de honor. Thank you.
Ta honen bestez, honekin eta honetan, mesan ez den daren moduen, ba, gaurkoz hausia izan dugu dena, eskerrak emonai dizkizugu, agintari, herritar eta berezeki, zarituei, zue barik, ezinezkoa izango litzateke eta kitaldi hau burutzea. Espero dugu datorren urtean be, gure artean izango zaretela, Durango Uria sariak 2004 ekitaldian. Beste barik guztioi, ondo izen, eskerrik asko eta urrengora arte.